No. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Say, yes, I'm here. I'm here. I'm here. Hola, mi gente bella. Este es un mensaje. If you haven't heard about Anchor, it is the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you. Yep. So it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It is everything you need to make a podcast, mi gente, in one place. So download the free Anchor app. O go to anchor.fm to get started. I cannot wait to hear podcasts. Ustedes están escuchando el show de Chombita Chronicles. Que en este momento, antes de empezar el show, dale a ese botoncito de la plataforma donde estás escuchando este podcast para hacer el follow, seguirme, recibir notificaciones. Si estás en la plataforma de iTunes o Apple Podcasts, Dale, entra y dale cinco estrellas a este show y deja tu comentario. Hola, hola mi gente. Bonita, hermosa, fabulosa, fabulosa. Bueno, y ustedes dicen, ¿qué pasó con Chombita? ¿Cómo ¿Qué te desapareciste? ¿Qué sucedió? Bueno, si ustedes quieren saber se tienen que quedar ahí después de esta pausa porque 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 regresamos y yo les contaré un poquito más de cómo fue todo hola mi gente bella the following is an ad have you ever thought about starting your own podcast pues ya yo lo hice when i was trying to get this podcast off the ground i had a lot of questions how do you How do I record an episode? How do I get my show into all the apps people like to listen? How do I make money from my podcast? <laughs> the answer to every one of these questions is really simple Anchor. Anchor is the one stop shop for recording, hosting, and distributing your podcast. Escuchaste bien. Best of all, it's 100% free and ridiculously easy to use. And now Anchor can match. You with great sponsors who want to advertise on your podcast. That means you can get paid to podcast right away. In fact, that's what I'm doing right now by reading this ad. So, ¿qué te puedo decir, mi gente? Temporada número dos de Chombita. So, if you always wanted to start a podcast, make money doing it. Go to Anchor.fm/start to join me. And the diverse community of podcasters already using Anchor. That's anchor.fm slash start. I can't wait to hear your podcast. Okay, okay, mi gente, hermosa y fabulosa. Aquí en un nuevo episodio, temporada número tres. Sí, 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 estoy aquí de vuelta. Lento, pero seguro. Aquí estamos. Entonces ahora tú dices, bueno, John Vita, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaste o oh, tomaste pausa? Una pausa mental necesaria, saludable. Eh, me tocaba enfocar en ciertas cosas y quería tomarme también una pequeña vacación. Vamos a decir la verdad. Yo no sabía que la necesitaba, pero definitivamente fue algo como que, wow. Cuando me subí al avión, era tremendo. Pero, ¿sabes qué? Vamos a hacer un reverse quiero hablar también de el último episodio que puse con Angie Estefanía <laughs> Mercado Echeverría que es la embajadora de Soy Alma de ne Negra Soy Alma de Negra ¿lo estoy diciendo bien? Eh, pues sí ¿Qué les pareció? ¿Cómo les gustó? ¿Qué tal? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tuvo? ¿Cómo les fue? A mí me pareció justo, justo el episodio perfecto para, para la celebración internacional de la mujer negra. Me pareció super fenomenal... El haber hecho ese ese, ese... ese episodio... Eh... You know, super chévere... Ella es afrocolombiana... Radicada en Chile... Y verdaderamente no podía faltar... No podía faltar que... Que, que ella participara en este, en este evento... Y gracias por la paciencia tan grande que ella tuvo para... Para hacer ese episodio... Ella se comunicó conmigo... Y estábamos así haciendo... Un pa' atrás y adelante en, en el momento y, y nada, es a mí me encantó verdaderamente tener ese, ese momento con ella y, y espero que ustedes básicamente, parece que sí lo recibieron bien, oh my god, en, en Instagram cayó tanta gente, me encanta que me hayan hecho tan, tan buena acogida, que hayan tenido la paciencia conmigo y y bueno, ok, ¿por qué tomé la pausa? ¿Por qué tomé la pausa? Es porque necesitaba salud mental, necesitaba, parece como que tenía este momento de tanto, tanto ofusque, que todavía seguimos en la pandemia, pero no tanto como antes, y como que un efecto secundario, y, eh, muchos cambios, y como que necesitaba como un paro. Like, stop y, y, y nada, necesitaba ayuda, necesitaba ayuda para desenvolver ciertas ideas, ciertos pensamientos, eh, quemada, agotada. Me encanta hacer pocas. Y por eso no quería afectarlo. Y dije, si a mí me encanta hacer esto, es buscar más tiempo o un balance en lo personal y lo profesional so A quien le llegue este mensaje, si te sirve, si necesitas tomarte un tiempo, una pausa, un momento, un break, tómatelo. Es muy importante, es muy importante. Eh, creo que lo mejor que hice, a mí no me pagan por este anuncio, pero yo lo escuché a través de Gisette Rosas la que es uh, productora, podcaster de negra como yo, y ella usa el servicio que se llama terapia. voy a poner el link en este episodio, como digo a mí no me pagan por eso, pero es un servicio internacional que se pueden comunicar contigo si tienes whatsapp. Eh, me parece muy bueno, los precios adecuados, o por lo menos accesibles. y, y nada, si te sirve. Hablan en español y lo que tengo que decir. Lo que también quiero recalcar, y puede ser que lo pueda hacer en otra pausa, sería lo siguiente. ¿Están escuchando Chombita Chronicles con su anfitriona Yovi D? Claro que sí, quédense ahí. We'll be right back. Hello, y como dijo. Otra nota más, si te gusta este podcast, compártelo con tu amigo, amiga, familia, tía, chino, perro, como sea. Ya sabes cómo la vuelta. Chao, chao. Entonces, mi gente, ¿y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chomita Chronicles, y yes, I'm here, I'm here, I'm here. En conclusión, mi gente, fabulosa, sa, sa, sa. Espero que mi podcast... Ustedes me han dejado tan lindos mensajes, los que son nuevos, los que me siguen constantemente en estos tres años o casi dos años con Chombita Chronicles. De verdad, de mi corazón, from the bottom of my heart, te agradezco que estés aquí. Y sí, tómate una pausa, tómate un tiempo. Tu salud es primordial, especialmente cuando estamos escuchando estas noticias sobre los atletas, sobre... De que finalmente le estamos dando prioridad a la salud mental. Eh, y si hay que tomar una pausa, hay que tomar una pausa. Lo otro que voy a decirles es otra cosa que también quiero hacer un poquito diferente el podcast. So voy a hacer un anuncio donde si tú quieres hacer un Instagram live conmigo, mándame un mensaje. Y tomamos los datos porque creo que voy a hacer algo diferente para la temporada 4. Y la temporada 3 va a ser un poquito más corta de lo previsto. Vamos a ver cómo me las arreglo, pero ya te puedo avisar en anticipación que va a ser corta. Va a terminar con una invitada muy, muy especial. Eso sí, lo sé. Todas son especiales y todas son lindas. Sí, esta temporada ha sido obviamente mayormente para la voz femenina. Eh, próximamente creo que voy a tener de nuevo obviamente la voz de afrolatinos afrolatinas y y subsecuentemente quiero poner también la ley de atracción de que quiero also hacer mi, mi página web y entonces eso es lo que quiero hacer quiero como que reorganizar remodelar eh, y como les había promocionado si ustedes han visto mis iG stories una tiendita de Chumbita Chronicles, so, hay muchos, muchos proyectos, y en la cual hay que, que dedicarle tiempo, porque su so anfitrión aquí es la modelo, la administradora, la creadora, la directora, eh, de todo, como dicen, pero, y me encanta, y quiero empezar a hacer eh, como una revista, o en, escribir, eh, hacer unos, como le dicen, unos essays, y entonces también como de todo eso requiere tiempo. Quiero también ponerme a editar videos un poquito más chéveres. Así que, o sea, no hay un poquito de todo, pero hay que organizarse. Yo creo que esporádicamente voy a sacar ediciones especiales de Chombita eh, para invitados que hay mucha gente que quiero que conocer, eh, interactuar, conversar. Eh, so hay muchos proyectos bonitos y como siempre les digo, yo tengo un Patreon, si ustedes se sienten compelados a contribuir, sería chévere, tengo un Cash App, si no se pueden comprometer obviamente para una mensualidad o un PayPal o un Venmo, todo eso está ahí, yo voy a poner el link y, y obviamente ustedes saben que que por aquí también me pueden dejar un mensaje y pasar la voz, pasar la voz de este podcast también me ayuda muchísimo. Eh, también, eh, Sofí, tiene aquí, eh, quiero ser conferencista, no lo soy, he participado en muchas conferencias virtuales y quiero seguir también siendo embajadora, consciente para la afro-latino, afro-latino de que, como dice, te cayó el 20 y de repente. Llega toda esta información y este auge para asimilar, para navegar, para educar y pro, proponer y seguir dando esa afrodescendiente, afrolatino, como tú te identifiques, o como negra latina o negro latino. Y pues nada, mi gente, eso es lo que tengo para ustedes. Así que vamos a ver para sí.